gracioso porque este viaje a Ciudad de México lo llevaba planeando desde hace bastante tiempo, desde hace años, pero siempre pasaba algo que se interponía y al final no se podía realizar. Recuerdo que el primer día estaba un poquito cansado porque pues teníamos que madrugar para tomar el vuelo y demás, pero estaba muy emocionado. La verdad es que la ciudad es gigante, pero también es muy bonita, tiene edificios bastante bellos, casas preciosas. Yo tenía muchísimas ganas de entrar a Bellas Artes, pero lamentablemente cuando llegamos era ya un poquito tarde y pues habían cerrado como que las visitas guiadas y demás, así que pues no me quedó de otra más que verlo desde afuera. Sabrán que recientemente le he tomado demasiado cariño a la música de Harry Styles, me he vuelto muy fan de su música, así que obviamente yo quería ir a uno de sus conciertos y la verdad estuvo increíble. Obviamente el concierto pues ya era medianoche, entonces aproveché toda la mañana para recorrer algunos museos. En esta ocasión ya pude entrar a Bellas Artes. La verdad es que está precioso de dentro. Me fascinaron todos los terminados en mármol, los murales. Había personas ahí que sabían perfectamente qué significaba cada detalle que conformaban los murales. Entonces, pues me acerqué a él y nos explicó un poquito qué significaba cada cosa. La verdad estuvo increíble. Sí fue un día un poco cansado, sobre todo porque al final del concierto se atascó. O sea, había muchísima gente. Pero el concierto valió la pena completamente. Desde hace un tiempo a la actualidad he disfrutado muchísimo de ir a museos, conocer el arte de otras personas, pero específicamente recorrer estos pasillos, estos lugares emblemáticos donde gente que marcó la historia de México estuvo presente. Para mí era demasiado fuerte esa idea, ¿sabes? Ver todos los detalles, las texturas, los materiales con los cuales construían ciertos elementos para decorar y demás, me parecía demasiado bello todo. De verdad, yo estaba fascinado. No sé si les comenté, pero este viaje no lo hice nada más con mi familia, sino con unos amigos súper, súper cercanos a nosotros que nos iban explicando un poquito, pues, cada cosita que veíamos. Y de verdad estuvo épico, estuvo increíble. Había muchas obras de arte, muchas pinturas espectaculares, unos vitrales alucinantes, de verdad. Si tienen la oportunidad de ir a Ciudad de México y conocer el Castillo de Chapultepec, es una verdadera joya, una parada obligatoria. Thank you.
verdad me parecen alucinantes todos los espacios destinados al arte que hay en la Ciudad de México. Están increíbles, las exposiciones están impresionantes, inclusive aquellas que están como enfocadas en arte un poquito más contemporáneo, arte moderno, aún así están impecables. Una de las cosas que me encantaba sobre todo de los museos era apreciar cómo es que otras personas veían ciertas pinturas o ciertas esculturas, cómo es que se detenían y se tomaban su tiempo para notar los detalles, para conocer la historia detrás de esa obra, me parecía demasiado bello. Así que a mí me encantaba muchísimo, pues obviamente ver, no, el arte, para eso estamos ahí, pero también me fascinaba ver cómo la gente se tomaba su tiempo para apreciar el arte. Fue muy cansado, creo que ha sido uno de los viajes más agotadores que he realizado en mucho tiempo, pero al mismo tiempo ha sido de los más satisfactorios, ¿sabes? De los más interesantes. Así que pues ojalá y en un futuro se me presente la oportunidad de regresar para conocer todos esos espacios que por alguna u otra razón no pude conocer. Obviamente tenía el tiempo un poquito limitado, sobre todo porque pues tenía que regresar para la FIL Guadalajara. Gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Sé que es algo diferente, algo que no necesariamente tiene que ver con los libros, pero poco a poco quiero empezar a compartirles, aunque sea un cachito de mi vida. No sé, es algo que me generaba mucha ilusión hacer, así que espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que nosotros nos vemos prontito en un siguiente video. Les mando un cálido abrazo y los quiero demasiado. Bye.